solas por los que sufren. Cantamos al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás por los perdidos. Cantamos, cadenas rotas serán, toda opresión cesará por los cautivos. Cantamos, proclamamos libertad, tu salvación aquí está, un nuevo día. Que sea la Dios, bendito sea su santo nombre. Solo en mi rostro.
su presencia voy a estar, sin mancha de él vendré, justificado por la fe. Bendito sea nuestro Dios hoy y siempre. Hermano Raúl, ¿tiene su espacio de tiempo? Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntanse bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Otro hermoso día. Otro hermoso día que nuestro Padre Dios ha decidido compartir con nosotros. Y de nuevo aquí estamos con ustedes, hablándoles, enseñándoles y platicándoles de nuestro Señor Cristo Jesús. Ese es el único motivo que tenemos cuando llegamos a conocer a nuestro Señor, nuestro Salvador, es llevar su palabra a los que no la conocen. Amén. Y es simplemente lo que estamos haciendo nosotros ahorita. De nuevo les doy las bienvenidas, siéntanse cómodos, siéntanse felices, porque así lo sentimos nosotros, porque como les digo, es una oportunidad más que el Señor nos da para bendecir su nombre, alabarlo, darle a toda la honra y toda la gloria que Él se le merece, simplemente por lo que ha hecho por nosotros. Él nos amó a nosotros primero, y por eso es que podemos amar nosotros a nuestro Señor y a, nuestro, y a nuestros hermanitos. En este momento les quiero invitar que si nos mandan su nombre completo, con su dirección, una buena dirección. En este libro tenemos muchos, muchos nombres, y de diferentes países, diferentes lados del mundo, que nos escriben que necesitan oración por X motivo. Nosotros no sabemos los motivos por qué necesitan oración, pero sabemos que la oración es el privilegio y el honor que nos da nuestro Padre Dios de comunicarnos directamente con Él. Porque Cristo Jesús es el que está intercediendo por nosotros también. Amén. Está sentado a la diestra del Padre y es el que intercede por nosotros, pero nosotros también por nuestros hermanitos que necesitan oración. A base de la oración nos comunicamos con Él. Si nos mandan su dirección completa, les vamos a mandar esta calcomanía, y se las podemos mandar en inglés o en español, no importa. Lo que importa es de que esta iglesia pequeñita aquí en la ciudad de Camp, Texas, que yo jamás pensé que fuera a estar aquí, simplemente dice que Rocking Country Church está orando por mí. Amén. Y esta es una iglesia que basa nuestra fe en Cristo Jesús y el amor de alcanzar a nuestro Padre Dios es por la oración. Por los nombres que están en este libro se ora casi a diario. Cada vez que se reúnen aquí, se oran por los nombres que están en este libro. Y los invitamos que nos manden su nombre para incluirlos aquí en este nombre. En este momento, los que puedan, inclinemos su rostro y vamos a orar. Dios Padre, damos las gracias por ser tan bueno con nosotros. Damos las gracias por amarnos a nosotros primero,
porque el amor que tú nos has dado a nosotros, ese es el mismo amor que compartimos con los demás, con nuestros hermanitos que no te conocen. Dios Padre, pongo en tus manos a todos los nombres que están en este libro. Ellos te necesitan en estos momentos. Padre, te pido que los cuides, los ayudes y que sea tu voluntad de sanarlos. Cualquier herida que tengan, sea física, emocional, financiera, lo que sea, tú sabes lo que ellos necesitan y los pongo en tus manos, porque yo sé que tú los vas a atender y les vas a dar exactamente lo que ellos necesitan en el preciso momento que ellos lo necesitan. También pongo en tus manos a todos los pastores, a todos nuestros hermanos que se pasan en estos momentos y en este día predicando tu palabra, trayendo las buenas nuevas, enseñándoles quién es Cristo Jesús, qué es lo que hizo por nosotros y el amor que tú nos tienes para nosotros. Por eso tú hiciste la manera de que pudiéramos llegar a ti. Te damos las gracias por eso. También pongo en tus manos al pastor Arturo y te pido que bendigas tu palabra, el que tú le has entregado a él para que nos enseñe a nosotros. A nosotros te pido que nos prepares, abra nuestros oídos, abra nuestros corazones y nuestros espíritus para recibir tu palabra. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes a los que están enlazados en el Facebook o en la página principal de nuestra iglesia. Siéntanse bienvenidos, siéntanse felices de participar junto con nosotros en este programa especial de predicación de la palabra. Y los que nos vayan a ver en un programa pregrabado, buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que ustedes nos vean, simple y sencillamente les deseamos lo mejor de lo mejor. Y bueno, después de una bienvenida, nos vamos a poner en las manos de Dios para entrar de lleno a la palabra y que sea Él el que nos hable a través de su palabra y a través de este humilde servidor que lo único que desea es que la palabra llegue a quien Él la mande. Inclinemos el rostro. Cariñoso y eterno Padre, gracias te damos por tus bondades. Aunque no lo merecemos porque somos pecadores, lo reconocemos, pero también reconocemos que la sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y es por eso que tomados de su mano, pedimos tu presencia. Pedimos que tu Espíritu nos guíe, nos inspire, nos motive, abra nuestro entendimiento para poder entender tu palabra y que Él sea el que la lleve a aquellos que la necesitan. Quédate con nosotros, nunca nos abandones, por rogártelo en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, buenas tardes. Vamos a entrar de lleno a la palabra y bueno, voy a invitarlos a que vayamos ahí al libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Y como ustedes lo escucharon hace 8 días, hoy lo volvemos a repetir, el Dios en quien yo creo nos llama. Y es el único que nos ha llamado a nosotros, el único que te está llamando a ti, porque, ¿sabes qué? Te quiere salvar. Te quiere salvar, te quiere dar vida eterna, te quiere dar el perdón, te quiere liberar de tantas situaciones negativas que en este mundo existen y que a veces nos tienen aprisionado. Es por eso que Él nos llama. Y bueno, fíjate de la forma que Él nos llama. En el 28 dice, venid a mí todos. ¿Cuántos son todos? ¿Todos? O sea, que el llamado es para todos. No hay un ser humano en esta tierra que no le esté llamando a nuestro Señor para que venga a Él. Así es que lo único que te puedo decir por experiencia propia, que Él tiene mucho tiempo que me llamó y estoy con Él y me sigue llamando y yo sigo escuchando su voz. Y es a lo que te invito, a que tú también le escuches y te entregues a Él. Porque no hay mejor cosa que el ser humano pueda hacer, no hay mejor decisión que el ser humano pueda ejercer, es entregándole la vida al Señor. No hay. Y si tú tomas otra decisión, te puedo decir que te estás perdiendo de lo más grandioso. Porque Él fue capaz de entregarse completamente para salvarte, para redimirte, para pagar tu deuda, para pagar tus pecados, para limpiarte con su sangre preciosa, darte el perdón. ¿Qué más?
Ahora, nosotros los humanos estamos sujetos a la muerte, así. Pero Él nos promete, nos da, nos dice que ya ganó nuestra vida eterna para que nosotros la recibamos. ¿Qué mejor oferta? No hay en el mundo entero, y me extiendo un poco más, no hay en el universo mejor oferta que entregarle la vida a nuestro Señor Jesús y que Él, junto con Él, podamos vivir la vida eterna, porque Él es la vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, una vez que lleguemos ante nuestro Señor Jesús, que estemos con Él, vamos a aprender de Él todos los que nos acerquemos a Él. Vamos a aprender que Él es manso, Él es humilde de corazón y Él nos va a hacer descansar, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Porque Él está tan dispuesto y tan preparado a llevar con nosotros nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras alegrías. Y dice que su yugo es fácil y ligera es la carga para Él. Él todo lo puede. Así es que con un solo dedo, con una sola indicación, todo está bajo control. Y ahora vamos a proseguir donde nos quedamos hace 8 días. Nos quedamos porque la palabra sigue expresándose. Y vamos a ir al capítulo anterior, que es el capítulo 10 de Mateo. Vamos a ir ahora al versículo 26 al 33. Capítulo 10 de Mateo, versículo 26 al 33. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Sí, te quiero poner un ejemplo aquí. ¿Has visto cuando decimos en un buen español, te cuchichean? O sea, te dicen al oído algo que no quieren que nadie más lo sepa. Pero para Dios, nada está encubierto. Y Él todo lo traerá a la luz. Así es que, no te preocupes. Si tenías la intención de que algo no se supiera, si lo dices, seguro que se va a saber. Así lo estableció el Altísimo. Y Él dice, lo que os digo en tinieblas, o sea, en la oscuridad, pues va a venir a la luz. ¿Cuál es el problema para Él? Lo que se dice quedito, como decimos en el español, se va a oír a lo grande. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se oye duro, ¿verdad? Pero esa es una realidad que tenemos que ver. ¿Sí? Nosotros como humanos a veces le damos muchas vueltas a los asuntos, a las cosas, y pensamos que yo lo dije acá escondidas, no se va a dar cuenta nadie. No, no te preocupes. Está establecido que lo que los humanos digamos se va a saber. Así lo dice el Altísimo. ¿Le crees? Yo sí le creo. Y fíjate algo más grande. Pues aún vuestros cabellos están todos contados.
Y te pregunto, ¿cuántos cabellos sabes? ¿Tú sabes cuántos cabellos tienes? ¿Cuántos vellos tienes en la piel? No. Ni nosotros mismos que los tenemos, lo sabemos. Y sin embargo, el Dios en quien yo creo que es el que te estoy predicando y es el que nos llama, dice que de antemano tiene contados los pelos de tu cabeza. Es más, me voy más. ¿Sabe cuántos se te han caído? Dijo un amigo, hermano, esta semana pasada me pasó un detalle que podríamos decir grande, pero después de asimilarlo no es tan grande, simplemente pasó, ¿sí? Dice, porque su hijo es barbón, era muy peludo, dice, eso era, y está joven el muchacho, no tiene más que unos 28 años, pero ahora ya tiene unas entradotas, dice, ¿ya? Y lo vimos en una foto recién casado el muchacho, oye, su pelo bien formado, su barba, pero barba, ¿eh? Y hoy, apenas tiene un hijo que va a cumplir los cuatro años y una hija chiquitita. Y ya las entradas llegan por acá a la mitad de la cabeza. Pero Dios, que es nuestro Dios, tiene contados hasta los pelos de nuestra cabeza. ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no recibir el llamado de aquel que lo sabe todo? Por eso es la comparación. Si lo dices quedito al oído de alguien, como quieras se va a saber. Si lo dices en obscuridad, va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque si él tiene contados los pelos de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, pues que no se sepa lo mínimo. Ese es el Dios el que te estoy predicando, el que conoce todo. Es más, te lo voy a decir más claro y sencillo: conoce todo de ti, donde estés, quien seas, y te está llamando así como nos llamó a nosotros. Y créeme que es el más grande honor que el Rey del Universo nos haya llamado, nos haya traído y estemos por su bondad, por su gracia y por su misericordia haciéndote llegar el llamado que Él te hace. Ahora sí, viene su recomendación. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Y por qué la expresión? Perdón, me brinqué dos versículos. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Te hago el llamado. ¿Qué prefieres? ¿Confesar, hacerle caso, creer en nuestro Señor? Para que Él, cuando estemos en el cielo, delante de todos los las criaturas creadas que hoy no conocemos, que son santas, puras y buenas, porque así le plació al Señor tenerlas, hacerlas, y a nosotros, por el espacio de tiempo nos tocó vivir donde vivimos, pero a Él le ha placido redimirnos, salvarnos y ahora llamarnos. ¿Y sabes para qué te llama? Para darte vida y vida en abundancia en esta tierra y vida eterna para cuando Él venga y estemos con Él. O sea, a Él nada lo agarra por sorpresa, a Él nada lo tiene, nada lo puede sorprender. Él dice que Él conoce el fin desde el principio. Él ya sabía cuándo se me iban a poner unos cuantos pelos blancos en la cabeza. Yo, que era de un pelo negro, negro. Te estoy hablando de mí. Ahora fíjate tú. Y sin embargo, el Señor ya lo sabía. Sabe lo mío, sabe lo tuyo y sabrá lo que sigue. Ese es el Dios que te llama.
que te dice, venid a mí. Oye, con un Dios así, te lo digo personalmente, con un Dios así, ¿qué más le pides a la vida? Síguelo, recíbelo, hazlo tu Dios, porque Él ya hizo todo lo necesario para que tú y yo seamos sus hijos, aun que andábamos o estábamos descarriados. Para Él no hay nada imposible. Y Él quiere confesarte delante de los hombres y delante de nuestro Padre. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos siendo testigos, hemos sido testigos, seguiremos siendo testigos delante de su presencia de cuántos le aceptaron y cuándo le aceptaron. Yo no sé cómo vaya a suceder, solamente sé decir que dice que nosotros vamos a ser sus testigos cuando Él nos confiese delante de su Padre y delante de nuestros hermanos. Pero hablo de los humanos. ¿Cómo le llamaremos a las criaturas no caídas que son santas y perfectas cuando estemos delante de nuestro Dios? Pues yo creo que hermanos, porque Dios las hizo también, ¿verdad? Y Dios a nosotros nos dio el honor y el privilegio de llamarlo Padre. Y Él nos llama hijitos. ¿Ok? Entonces, yo así lo pienso. Pero si Él tiene otros planes, otras ideas, son de Él. Yo solamente las aceptaré. Yo solamente estaré feliz y contento de estar delante de su presencia. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Y yo debería llegar y correr y ir a buscarlo porque pues Él es el grande, Él es el todopoderoso. Y sin embargo, dice que Él, no, dice que nosotros le amamos porque Él ya nos amó primero. ¿Y cómo lo demostró? Entregándose completamente para nuestra redención y para nuestra salvación. ¿Lo entiendes? Yo no lo entiendo. Yo solamente lo creo. Porque como un ser tan grande, tan maravilloso, me puede llamar hijito. Cuando aquí los seres de la tierra, para llegar a un post, a una gente que se ha postulado, que está en un puesto grande, tenemos que hacerle reverencia, tenemos que sacar cita y a ver si nos puede atender. Y si no, nos manda con el secretario. Pero nuestro Dios, Él personalmente nos atiende. Nuestro Señor Jesús dice que intercede por nosotros delante del Padre y le dice, no lo veas como Él es. Míralo como me miras a mí. ¿Y cómo mira el Padre al Hijo? Ellos se miran de tú a tú en el buen español que manejamos. O sea, se miran personalmente. El Padre está sentado en su trono, el Hijo está en su trono. Casi yo no encuentro las palabras para poder expresar cómo es lo que sucede. Solamente lo que me dice la palabra, yo lo sigo y lo creo. Solamente eso. Pero cómo el Rey de Reyes, Señor de Señores, estar en su trono y estar intercediendo por ti y por mí. Somos los desobedientes, somos la última creación del Señor, somos los más pequeñitos y somos a quienes nos vino a llamar, nos vino a rescatar, nos vino a liberar, nos vino a dar tantas cosas. ¡Qué privilegio y qué honor! Y todavía nos dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. La verdad, te lo puedo decir por experiencia propia. Esta semana pasada tuve experiencias no tan gratas. Un calor abrumador. Estoy todavía quemado. ¿Por qué? Porque, pues,
le buscamos al aire acondicionado, buscamos estar en lo fresco, pero cuando no se puede, pues no se puede. Bien trabajado, desde la mañana hasta en la tarde, emproblemado, presionado, qué sé yo. Pero al final de cuentas, nada cambió. Sucedió lo que tenía que suceder, vivimos lo que teníamos que vivir y aquí estamos de nuevo por la gracia de nuestro Señor. ¿Ok? Y si aquí nos tiene el Rey de Reyes, ¿cuál es el problema? No nos faltó aire para respirar, agua para beber, comida para comer, techo para vivir, recuperarnos en el aire acondicionado de una asoleada que nos dimos, o dos o tres o no sé cuántas. Ok, aquí estamos. Bendito sea el Señor. Porque aún en las dificultades y las situaciones difíciles, podemos confiar en Él de que Él nos va a sacar de ahí, nos va a llevar por el lugar correcto y Él no falla. Y es lo que te digo, es lo que te predico, es lo que te expreso. Créele al Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchos a veces batallamos para creer. ¿Cómo? Pero yo voy a creer yo. Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, ya, para comenzar, tú y tu casa. ¿Cómo? No me lo preguntes, no te lo sé explicar. Solamente sé que el Señor lo dijo a través del apóstol y entonces yo le creo. Y no es la primera situación que a veces sucede, que a veces no podemos entender. Te lo voy a explicar de esta forma. Tenía este siervo unos 7 o 8 años. Mi padre, que en paz descanse, y mi hermano Israel, que es el senior pastor de la iglesia donde militamos también, llegó el momento y nos invitaron, nos dijeron, vamos a hacer una campaña de barrio, nombres en español, como para ponerle algo llamativo. Vamos a hacer una campaña de barrio. Vamos a predicar la palabra. Es lo mismo, no más dicho de otra forma. Ok, y entonces mi padre, que en paz descanse, dice, tú y tú vas a ir conmigo. Ok, pues encantado. Nos vamos en la tardecita, después de trabajar. Y nos fuimos con unas personas que... Por nombre, aquel hombre, el dueño de la casa, el adulto mayor, se llamaba Pastor. No era Pastor, se llamaba Pastor. ¿Ok? Y entonces él abrió las puertas de su casa, llamó a sus hijos, a las nueras, a los nietos, y ahí se juntaron. Pues yo de por sí soy chaparro. ¿Eh? Ahora, de 7, 8 años, atrás de una mesita, pues me veía más chaparro, ¿eh? Chiquito, flaquito, era lo normal como yo era. Y entonces, mi padre me dice, él da la primera lección, entonces eran por lecciones, dice, tú vas a dar la segunda. Nunca he predicado, no sé, no te preocupes, tú aprende, tú estudia y yo te voy a ayudar. ¿Ok? En esos tiempos, cuando es la edad, tenía una mente lúcida en toda la plenitud, pues me aprendí de memoria la lección. Y entonces, eso es nomás para que veas cómo Dios hace las cosas. Y entonces, llega el momento, pues, inexperto, nuevecito, un niñito, me pongo atrás de la mesa, nervioso y todo, pero me pongo a predicar. Esto dice la palabra en tal parte, así, y búsquela en su Biblia. Y los niños se admiraron de que un niño les esté hablando. Y los grandes se admiraron de que un niño les esté hablando. Esa fue mi primera experiencia. El Señor me usó. Y bien recuerdo, no se oía el silbido de una mosca pasando, porque todos, y no digo estaban,
todos estábamos concentrados en la palabra de Dios, recibiendo el llamado de nuestro Dios. Este servidor expresándolo, mi padre ahí en la primera fila, viendo si se me atoraba o me faltaba algo, mi hermano, por otro lado, mi hermano Israel, alto por naturaleza, era de mi tamaño, pero 3 años menor que yo. Y entonces, pero todos los niños viendo que el niño les estaba hablando, y todos los grandes viendo que el niño les estaba hablando, y que estaba hablando la palabra de Dios, pero no era el niño, era nuestro Dios, que desde entonces tenía previsto que fuera recibiendo mis primeras lecciones para hoy estarte hablando y llevar la invitación que Él te ha dado. Y lo mismo fue hablarle a unas cuantas familias, escúchame lo que te voy a decir, que varios de ellos se bautizaron. Fue la primera experiencia de colaborar en el plan de redención del Señor y sentirse usado por el Dios Todopoderoso y sentir lo que significa expresar la palabra y que el Espíritu Santo haga su trabajo y que lleve junto con el ser humano a los pies de Cristo Jesús a los que van a ser salvos, a los que se salvaron, a los que se van a salvar. Créeme que es una experiencia que no se puede expresar. Solamente cuando tú la vives es cuando la sientes, porque sientes que el Señor te está trabajando en ti y contigo. Así de sencillo. Entonces, eso te lo puedo decir, te lo puedo enseñar, te lo puedo manifestar por experiencia. ¿Por qué te lo digo? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que a sus hijos que han caído y que necesitan la salvación, los está llamando. Y a ti, que me estás viendo, que me vas a ver, no soy yo, es Él el que te está llamando, porque Él quiere salvarte. Te lo explico porque Él así trabaja. O sea, así como nos lo ha enseñado, es como ha trabajado con nosotros. Pero Él es Dios. Él trabaja de tantas distintas formas que nosotros ni siquiera podemos entenderlas. Te lo hago llegar, te lo hago saber, para que tú agarres la idea de que el Señor te puede llamar como a Él le plazca. Yo te estoy haciendo llegar la palabra. ¿Cómo Él va a hacer la obra? Ni idea. Solamente me cuadro y le digo, Señor, que se haga tu voluntad. Y fíjate lo que sigue diciendo ahora Mateo 10, 34 al 39. Se oye duro. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Duro. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y al hijo contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Podría decirte qué palabras tan duras. No, solamente eso. Una ejemplificación de que tú que escuchaste, que escuchas, que estás escuchando o que vas a escuchar la palabra de nuestro Dios, solamente tienes que tomar una determinación. Y la separación familiar solamente es cuando uno cree y el otro no cree.
Si toda la familia cree, si yo conozco y le hablo a mi hermano, y le hablo a mi primo, y le hablo a mi tío, y le hablo a mi madre, y le hablo a mi abuela, a mi abuelo, y ellos juntos conmigo adoramos al Señor, estamos en absoluta unidad. ¿Ok? La separación será con los que no crean en el Señor, los que no quieran, los que no reciban el llamado. Todos los que recibimos el llamado somos la familia del gran Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta de lo que te estoy expresando? Somos la familia del gran Dios Todopoderoso. Somos los hijitos. Así nos llama en primera, segunda y tercera de Juan. Es una expresión que el apóstol usa para hablar de parte de Dios y nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y esta es una de las expresiones que no puedo dejar de decírtelas. Porque si tú te sientes culpable de algo, es momento de que ya no te sientas culpable. El Señor ya pagó todo lo necesario para que tú no tengas culpabilidad. Así es que yo no tengo culpabilidad, aunque soy pecador, aunque cometo muchos errores, pero en Cristo Jesús mis pecados han sido limpiados, han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. La división solamente es de familia, escúchame lo que te digo, pero no de familia la nuestra, es de la familia espiritual. Los que estamos con Cristo Jesús somos de su familia. Él es nuestro Padre, Él es el Padre amante. Y los que no quieren escuchar a Cristo Jesús son de la otra familia. Así de sencillo. Yo te invito, yo te pido, yo intercedo, yo te predico, como quieras escucharlo, que tú aceptes el bendito llamado de Cristo Jesús, así como lo hemos aceptado nosotros, y seguimos dando el llamado a quien quiera escucharlo. ¿Por qué te digo esto? Te digo que prediqué cuando era niño, 7, 8 años, y desde entonces sigo predicando. Cuando fui adulto, seguí predicando, pero le prediqué a unas familias, se bautizaron algunos. Después me tocó estar, estar en una iglesia que participamos para que creciera y llegó a tener como 700 miembros. Y me tocó predicar a un buen número, un buen grupo de ese conglomerado, de esa gente. Fue un privilegio. Pero lo mismo fue un privilegio hablar de niño a unas familias, hablar una iglesia grande. Y lo mismo sigo considerando el privilegio de estarte hablando a través de las redes sociales para que el mensaje llegue donde Dios lo tenga que llevar. Donde el Espíritu Santo tenga que llevar la palabra, tocar el corazón de la persona y que conozca a nuestro Padre Celestial. Para mí es exactamente lo mismo. Solamente estoy haciendo llegar el llamado que Cristo Jesús me hizo a mí, le hago a los demás y todos juntos llegar a los pies de nuestro Padre Celestial. Y nomás voltea para arriba. Si el trono de Dios está en el cielo, ¿dónde están sus pies? Allá arriba. Ok, si todos los de la tierra levantamos nuestra vista hacia arriba, hacia el trono de Dios, entonces estamos llegando a los pies de Cristo Jesús. Cuando era humano, llegaron a sus pies. Muchos se arrodillaron, muchos le abrazaron sus pies, pero era humano. Hoy no es humano como lo vieron los que lo vieron. Hoy es humano y es divino. ¿Cómo? No lo entiendo, pero Él es Dios. Y está sentado en su trono, intercediendo por ti y por mí. Solamente acepta su intercesión. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a entender? Cuando estemos en el cielo, cuando Él venga, yo no pierdo la esperanza de preguntarle, Señor, ¿cómo sucede? Y a lo mejor ni tenga que preguntarle. A lo mejor ya al verlo, mis preguntas queden contestadas. Porque Él es Dios y tan solo en su presencia lo tenemos todo.
Si hoy, que no lo vemos por nuestra pecaminosidad, porque muriéramos si Él se presenta delante de nosotros, si el Espíritu se manifestara completamente, no lo aguantamos. Por eso ellos, y cuando hablo de ellos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, han hecho la modificación de su presentación para con nosotros, para que nosotros resistamos. O es que el caso cuando el Espíritu Santo te toca, no sientes un calor que no puedes entender, o no sientes una presencia o una paz. Yo no sé cómo se manifieste contigo, pero cuando Él se manifiesta conmigo, es lo que te puedo expresar, es algo que no puedes casi explicar, porque Dios se está entronizando en tu corazón, en tu persona. Y te termino diciendo algo. Ayer me tocó ser testigo de 4 bautismos. Así. Los pastores haciendo su trabajo, bautizando. ¿Ok? Y créeme que como siervos del Señor, cuando algo así pasa, uno lo puedes estar haciendo tú o puedes ser el espectador, pero sabes que la atmósfera, cuando la presencia de Dios se mueve, se siente. Y entonces lo estábamos observando así cerquita, cómo estaban haciendo su trabajo los pastores, fueron 2 ellos en diferente espacio de tiempo. Y entonces eran 2 jovencitas las primeras, señoritas. Y dije, qué maravilla, 2 hijas del Señor entregándole su vida. Y se bautizó la primera y le cantaron su canto favorito. Y cuando el Señor se manifestó en ella, lo clásico, no podía dejar de derramar sus lágrimas, porque el Espíritu la había posesionado. Se cumplió, o sea, yo vi el cumplimiento de la palabra. Dice que cuando somos bautizados, somos sellados con el Espíritu de Dios. Somos parte de su reino, somos sus hijitos. Y los que lo hemos experimentado en una forma y en otra, siendo nosotros sellados por el Espíritu y llevando a otros que el Espíritu los selle, oye, se siente la experiencia más maravillosa. Y nosotros como siervos derramamos lágrimas por la sensación y la gracia que sentimos que se derrama de parte del Señor en nosotros y para los demás. Las 2 experiencias fueron parecidas. Se bautizaron 2 hijas del Señor, jovencitas, y se bautizó una pareja, marido y mujer. Y ver un hombre corpulento, bien dado, fue lo mismo que ver a una jovencita, señorita. Los 2 derramaron sus lágrimas. Porque cuando el Señor te toca, te toca. Cuando el Señor nos usa, nos usa. Y por eso no podemos dejar de expresarlo. Y por eso te digo, créele, recibe el llamado, acércate a Él. ¿Cómo? Como Él te lo dé a entender. Y yo solamente voy a hacer uso de la facultad que Él me ha dado, de llevar a sus criaturas a sus pies. Y en el ámbito espiritual, no hay límites, porque nuestro Dios no tiene límites. Es por eso que solamente me pongo en la forma que Él ha establecido, que Él haga conmigo lo que a Él le plazca. Que te lleve la palabra como a Él le plazca. Que Él haga su trabajo como Él lo sabe hacer. Que ni siquiera a veces lo podemos imaginar nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Yo solamente te voy a poner en sus preciosas manos. Así que si puedes ponerte de pie, ponte en pie. Si puedes abrirle el corazón, ábreselo. Si puedes abrir la mente, ábreselo. Como Él te toque, como Él haga su obra, Él es Dios. Y yo solamente, como digo, me cuadro para hacer su voluntad. Inclinemos el rostro.
Señor y Padre, gracias por ser tan bueno. Gracias porque tú, en tu infinita misericordia y bondad, nos diriges, nos ayudas, nos enseñas, nos muestras y podemos palpar y ver las maravillas que tú haces en este mundo, con nosotros y con quienes quieren abrirte el corazón, con quienes quieren recibir tu llamado. Señor, a los que has de llamar, los ponemos en tus preciosas manos, para que tu obra sea hecha. ¿Cómo? Como a ti te plazca. Nosotros somos tus siervos y solamente queremos decirte que deseamos obedecer y hacer tu voluntad con tu ayuda. Así es que en tus manos entregamos a los que escuchan tu palabra, a los que la están escuchando, a los que la van a escuchar, que tu Espíritu los toque y haga su obra en ellos. Y si nosotros tenemos que seguir haciendo lo que tú nos has mandado en enseñarles, pon la conexión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y estamos dispuestos a hacerlo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Así es que tú que no tienes límites, ve a donde están. Ve, haz lo que tú tienes que hacer y a nosotros úsanos como tienes que usarnos. Nos entregamos junto con ellos en tus preciosas manos una vez más. Para que tu sangre nos limpie de todo pecado, a ellos los limpie y que sea tu Espíritu el que nos siga usando y nos siga transformando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria.
llanto consolas por los que sufren. Cantamos al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás por los perdidos. Cantamos, cadenas rotas serán, toda opresión cesará por los cautivos. Cantamos, proclamamos libertad, tu salvación aquí está, un nuevo día. Que sea la solamente me resta en despedirlos como el Señor nos ha mandado, a impartir todas sus bendiciones, y yo los bendigo en el nombre del Señor, a los que nos están viendo en la página principal, a los que nos van a ver en las redes sociales, reciban la bendición del Señor, y los que estamos presentes, que el Señor me los bendiga. De ser posible, nos veamos aquí con la ayuda del Señor el próximo domingo y sigamos recibiendo esa palabra. Esa bendita palabra que solamente el Señor ha destinado para ti y para mí. Que el Señor me los bendiga.